el Barcelona afrontan el inicio de lo que seguro que serán muy jugosos en muchos aspectos. No obstante, aquí no se regala nada, así que más les vale empezar con buen pie o lo pueden arrastrar el resto de la temporada. Ese pase no ha salido limpio. Y desbarata su ataque. Intenta colarla. ¡Lewandowski! ¡Gol! ¡No me puedo creer lo que acabo de ver! ¡Madre mía! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Bueno, pues sí que ha empezado bien esto, ¿no? Menuda precisidad que se acalienta muy bien, ¿eh? En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Ese balón no va a llegar a su destino. Consigue conectar el pase. Se la ha robado sin miramientos. Busca un buen desmarque. Buena combinación acompañada de unos movimientos maravillosos. Buena lectura. Así tenía que ser. De Ligt consigue sacar ese balón. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. Casemiro. Pueden tener una buena ocasión. No parecía dispuesta a asumir ningún riesgo. Cambia el juego a la izquierda. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Pase por detrás de la defensa. Corner de hoy. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Casemiro. ¡Pedri! Casemiro. No ha sido el pase más preciso del mundo. Mbappé. Maradona. Bien jugado, muy bien. Siempre es útil tener a jugadores que la pidan ahí. ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Y el tanto son! Meten la directa y se ponen dos por delante. Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. ¡Y ahí va otra vez! ¡Sí! ¡El de antes! El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Directo a las manos del guardameta. Casemiro. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. El balón le llega. Es una gran ocasión. La mete al área. Maradona, Lewandowski, bordando un encuentro en el que marca por segunda vez. Mbappé trata de colarla entre la defensa. Intenta despejar la pelota. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Y ahí acaba la jugada. Lewandowski. Ese pase no ha salido limpio. Balón en largo.
Casemiro. Interesante balón. Casemiro quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Retrasa el balón para volver a empezar. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Bien medido, ha visto la carrera. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Estaba ojo a visor. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en... ¡Lewandowski! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Un nuevo córner. El tercero para ellos. Aventajar al contrario, que todavía no... ¡Allá salta a cabecear! Peligro evitado. Y ahora la réplica. Es que pasan de un extremo al otro. Buen robo de balón y contragolpe. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Un buen pase y podría colarse. Ese balón no va a llegar a su destino. Decide jugarla atrás. Joao Cancelo. La defensa debe replegarse. Lewandowski. Pedri. Parece que sale de esa. ¡Qué habilidad! Y decide jugarla en raso. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Vaya! ¡Lo han pillado! Gavi. ¡Que sí! ¡Se va solo! ¡Messi! ¡Vaya! ¡No ha ido muy allá! No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy les ha salido redondo. Lewandowski. No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus...